serio? Señores Hidrocentros, oficina de Naguanagua, presente. Me dirijo a ustedes a fin de representar a la gran cantidad de vecinos que, como yo, se han visto afectados ante la escasez parcial y absoluta del servicio de líquido vital por tubería. Expongo ante ustedes una realidad que ya conocen y que se agrava de manera palpable en sectores de Naguanagua, así como en otros municipios de Carabobo. La falta de agua se extiende por días e incluso semanas sin ningún tipo de aviso previo. Y cuando por fin llega, esta tiene mal olor y color amarillento o verdoso que evidencia su falta de tratamiento y potabilidad. Ante todo esto, la única respuesta que se recibe por parte de Hidrocentro es que se está trabajando para solventar la situación. ¿Realmente necesitan más tiempo y dinero del que han tenido? ¿Hasta cuándo pretenden aplicar medidas de contingencia que en nada solventan el malestar de los vecinos? A través de este documento se plantea la exigencia de calidad de agua de acuerdo a los estándares de potabilidad y frecuencia del servicio, siendo este un reclamo de todos los ciudadanos de Naguanagua y Carabobo, quienes les seguiremos interpelando por el respeto a un derecho humano tan elemental como lo es el acceso al agua potable y segura, como también su saneamiento. Anexo a esta carta se presenta la firma de los vecinos que respaldan la exigencia. Sin más que agregar, me despido esperando que realmente empiecen a trabajar para reparar el desastre que ustedes mismos han causado. ¡Bien! A los 12 días del mes de marzo de 2020.